Hola, soy Marga Cabrera, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy les voy a hablar de lo que es la marca personal digital, lo que reproducimos sobre nuestra profesionalidad a través de Internet. Cualquier persona que esté en Internet tiene una marca digital. Todo el mundo que aparezca en algún sentido, en cualquier red social, en un resultado de Google, tiene una marca personal digital. Lo importante es ser conscientes de esa marca y trabajarla a nuestro beneficio. En mi caso, por ejemplo, podrían conocerme solamente viendo el perfil de Twitter. Ahí tendrían, aparte de la foto, los colores con los que yo me identifico, una pequeña biografía donde se explica quién soy. Y después, por el timeline o el tipo de contenidos que publico, ahí puede uno posicionarse profesionalmente. Lo mismo que ocurre conmigo, ocurre con todas las personas que están en redes sociales. Igual ocurre con una más visual, que podemos conocer la personalidad de alguien por el tipo de fotos que publica, por las etiquetas que comparte y por los comentarios que hace. Entonces, lo primero que habría que hacer sería googlearnos, buscar nuestro nombre en Google. No es nada egocéntrico, en realidad es para no tener ningún problema. Aquí les pongo la imagen de una escultura de una bicicleta, que es la competencia que a mí me sale de resultado de búsqueda en Google. Cuando buscan Margarita Cabrera, resulta que hay una escultora mexicana que tiene el mismo nombre que yo y ha posicionado muy bien su nombre. Entonces, es muy importante que identifiquen quién es su competencia con el nombre para ver si efectivamente tienen competencia o no, si les puede afectar de alguna manera para, en prejuicio suyo o porque es una persona tan famosa que sea muy difícil posicionar su nombre. En mi caso, en vez de Margarita, opté por Marga, de forma que ya no somos competencia, sino que cada una ha posicionado su nombre. No la conozco de nada y esto ha sido una técnica que utilicé para no chocarnos. Bien, a la hora de elegir a una persona, el posicionamiento que haya hecho de su marca, de su nombre y de todo lo que trabaja y su persona profesional, nos va a hacer que elijamos una persona u otra. Con lo cual, el ejemplo que les pongo es, si tengo dos opciones de hotel con el mismo precio en la misma zona y todo igual, pero uno bien recomendado y el otro no, obviamente voy a elegir el recomendado. Con lo cual, como personas también deberíamos posicionar muy bien nuestro contenido a nivel profesional para que nos elijan frente a otra persona. Como no vamos a estar obsesivamente buscando nuestro nombre en Internet, no creo que nadie sea tan egocéntrico, una solución que funciona muy bien son las alertas de Google. En google.com/alerts pueden configurar y les llega una vez a la semana o lo pueden configurar una vez al día, cada vez que suceda algo con su nombre y apellido o de la manera en la que quieran ser buscados. También puede servir para una marca de un producto, un servicio, una agencia, lo que sea. Y aquí les dejo otra que hace lo mismo. Normalmente no coinciden 100% los resultados, por eso recomiendo tener el alta en las dos. La reputación online, la huella digital, que también se llama, es lo que dice Internet de nosotros. No podemos tenerlo 100% bajo control, pero sí que podemos observar qué está diciendo la red y mejorarlo de alguna manera en nuestro beneficio. Cosas que nos pueden ayudar a posicionar nuestro nombre, nuestra marca personal. Por un lado sería tener el dominio comprado, tunombre.com. No es nada caro y vale la pena si queremos posicionar nuestro nombre como marca. Tener un blog posiciona mucho, artículos en prensa que escriban sobre nosotros en cualquier diario o medio, rellenar a conciencia el dashboard de Google, es decir, el perfil de Google Más, sería muy importante porque es la red social de Google y aunque prácticamente casi nadie la utiliza, sí le estamos dando los datos a Google sobre nosotros. Por ejemplo, a la hora de subir nuestra imagen de perfil, no solo hay que elegir una que seamos nosotros, que nos identifique, sino que además el nombre de la imagen debería llevar nuestro nombre, apellido, .jpg, para que los motores de búsqueda nos registren como que esa foto somos nosotros. Además, todas las redes sociales posicionan, de momento, igual el algoritmo cambia, pero de momento todo lo que sea perfiles en redes sociales está posicionando mucho. Y así evitaremos problemas. Si tenemos localizada la información que nosotros queramos, alguna que nos pueda afectar, como una foto en la que me ha etiquetado un amigo, no saldrá en los primeros lugares porque nosotros habremos trabajado para que nuestra marca se posicione en las redes sociales que más nos interesen. ¿Qué red elijo para posicionarme? Existen miles de redes, con lo cual cada uno tendrá que decidir dónde está su público, a qué público quiere dirigirse, qué franja de edad, qué perfil profesional y según eso adaptar el perfil en esas redes y ser más activo en esas redes. Por ejemplo, si me quiero enfocar
a público joven o muy joven, debería estar en Snapchat o en Instagram. Si es un público más adulto, quizás Facebook. Si estoy dedicándome a nivel muy profesional, a lo mejor LinkedIn. Entonces depende, todo funciona. Depende del el uso que le vayamos a dar. Dentro, ¿qué tengo que hacer para posicionarme? Tengo que escribir o publicar de manera profesional, demostrando que sé del tema, saber dónde está el público para llegarles, inclusive la hora. A lo mejor, según mi público, si son altos ejecutivos, se conectan más quizás por la noche, no lo sé. Hay que saber en qué hora están. Trabajar la presencia, no vale con crear el perfil, sino que hay que trabajarla, hay que escribir de manera profesional, estar alertas de qué están hablando. Mi público potencial, si yo puedo entrar en la conversación, colaborar, compartir, sobre todo escuchar de qué se está tratando. Las marcas deben ser auténticas, no puedo imaginarme a alguien que no soy, es muy difícil mantener en tiempo una mentira, tenemos que ser diferentes, en cualquier red social tenemos que tener nuestro nicho, saber en qué podemos aportar más y ser diferentes, relevantes, darnos a conocer, no vale solo mirar, hay que participar. Coherentes en todas las redes para crear una buena marca digital y escribir o publicar de forma clara. Nuestros valores, a quién va dedicado el mensaje, la coherencia que tenemos a la hora de publicar, colores, fotos, fondos, tipografía, todo debería ir enfocado a crear una marca. Igual que creamos marca de producto, nuestra marca digital también debería estar programada. Gente con marca de la red, pues evidentemente los blogueros, personas anónimas que de repente se han creado, se han convertido en influenciadores. Puede ser influenciadores para padres, porque es una mamá que está escribiendo desde sus vivencias lo que le ocurre. Puede ser para moda, como el ejemplo que tienen aquí, que hasta una niña creo que tiene 14 años está influenciando en las de su edad por cómo publica sobre la moda, etcétera, etcétera. Tenemos blogs de todo tipo. ¿Por qué no ser yo un blogger que escriba sobre el tema que me apasiona y del cual soy profesional? Los nuevos reyes de la fiesta son los youtubers. YouTube está ganando en horas de audiencia y en público muchísimo. Cuanto más joven, más consumo de vídeo tienen, de video. Y bueno, ¿por qué no ser yo un youtuber de mi tema? Soy diseñador, sé mucho de packaging, a lo mejor puedo hacer vídeos que hablen de las tendencias en el mercado, puedo hablar de los grandes profesionales que ha habido, grandes ejemplos de un proyecto de principio a fin y contar el histórico. Tengo muchas oportunidades en YouTube. Incluso aprovechar tendencias que haya, pues todo el mundo tiene un challenge, un reto. A lo mejor yo puedo participar desde mi lado profesional adaptándolo a ese tipo de contenido que se pone de moda. Ahí lo dejo como idea para marca personal. El tema de la imagen que reflejamos, una imagen es algo que en un segundo nos da información sobre la persona que está detrás de esa imagen, profesional o no. Ahí decidimos de qué manera me quiero mostrar. ¿Quiero ser un chistoso? ¿Quiero mostrar una foto de mi perro porque adoro los animales? Tenemos que decidir qué imagen queremos transmitir. Más profesional, menos, más creativo, todo vale. Solo lo importante es tener en cuenta para qué estamos utilizando esa imagen. ¿Debería reflejar quiénes somos o qué esencia llevamos con nosotros? Y obviamente no dejar el huevo, por ejemplo, que viene por defecto en Twitter, porque ahí lo que estamos diciendo es que somos nuevos, que no tenemos ni idea y que todavía casi ni participamos. Tenemos que tener en cuenta que nos harán falta varias fotos, no solo de perfil, sino de portada. Tiene que ser algo que esté relacionado con nosotros, con nuestra esencia. El nombre también es importante, debería ser único, estar libre en todas las redes que vayamos a utilizar y no cambiar de nombre según qué red. Debería ser creativo, fácilmente memorable, o sea, que la gente lo recuerde fácilmente, el mismo siempre. Entonces aquí aquí son ejemplos de cómo podemos jugar con un nombre. En este caso puede ser por el lugar de procedencia, yo soy de Calpe, Marga Calpe, la especialidad, online, digital, fundeo, depende, ¿no? Cada uno que piense que hay muchas opciones de nombre. Si nuestro nombre y apellido ya lo tiene alguien, podemos jugar con esto. Aquí les dejo un enlace sobre naming. Busca en todas las redes sociales a la vez si está libre un nombre. Entonces es una manera muy ágil de encontrarlo. Tenemos que decidir si queremos utilizar un nombre, dos nombres, un apellido, dos apellidos, un nick. Ahí cada cual decide. Lo que decidan, para todo. Coherencia en todas las redes. Aquí ejemplos de buenos nombres. Molino de ideas, perdona bonita, micropoesía. El color, una vez definido qué color es el que más nos identifica, deberíamos aplicarlo a todas las redes, rellenando o creando ese perfil con nuestra esencia.
Lo mismo la biografía, de qué manera nos presentamos al público. Ese trocito que veíamos que aparece en Twitter, donde máximo 160 caracteres tenemos que decir quiénes somos. Aquí pueden ver de qué manera puedo elegir unos u otros según el texto que leemos y lo que más nos puede interesar de cada uno. Los contactos también nos identifican, con quién nos movemos en redes, quiénes son nuestros contactos, quién nos siguen, a quién seguimos, qué listas de personas tenemos. Todo esto va a identificar también si estamos en el sector y en qué ámbito estamos, a nivel de estudiantes, a nivel de profesionales, a nivel de directivos, depende con quién me relaciono en las redes, va a identificarme también mi marca personal. Y se trata de calidad, no es cuántos más tengo mejor, no, tienen que ser de los buenos, de lo que a mí me interesa. Las listas también identifican y no hay que olvidarnos que el contenido que publicamos es muy importante, nos puede identificar profesionalmente, pero también la conversación. No vale solo hablar nosotros y no participar con los demás, no aportar, no compartir y no conversar con los demás. La conversación es la reina de las redes. Los likes también, los favoritos, quieren decir cómo es una persona, se pueden fijar en los demás qué es lo que ponen de favorito. Un blog, por supuesto, va a ayudar a posicionar. Un canal en YouTube, aunque no suban vídeos propios, sí pueden compartir vídeos relacionados con su propia materia. LinkedIn, tienen que tener relleno el perfil de LinkedIn y actualizado con lo último que han hecho. Pueden entenderlo como el currículum vivo, su trayectoria profesional. About Me, también les recomiendo que tengan una página porque Google lo está tratando muy bien, lo está posicionando muy bien y es muy sencillo de hacer. ¿Dónde público? Ya les decía, depende de dónde esté el público, dónde se sientan más cómodos, el estilo de comunicación que más les vaya. ¿Qué público? Sobre todo desde el lado de yo como mi esencia, mi personalidad, lo que tenga que ver con el lado profesional, si quiero crear una marca profesional. ¿Cómo lo hago? Con las cinco cosas que decíamos, siendo yo mismo, auténtico, honesto, etc. ¿Y qué público? Pues bueno, ahí ya depende de cada cual. Yo les animo a atreverse, a innovar, a investigar, a arriesgar y a salir de la zona de confort, compartir, conocer gente nueva. En Internet no hay fronteras y podemos posicionar nuestra marca tanto a nivel local como internacional. Entonces aprovechen la oportunidad porque realmente lo es. Muchas gracias.